Hola, soy Carolina Navarro y yo también me quedo en casa para luchar contra el coronavirus. ¿Y qué mejor que practicando deporte? Os animo a todos a que hagáis deporte en casa en estos momentos que estamos viviendo. Entonces ahora voy a dejar la pala porque aquí en casa no me sirve para nada y os voy a mostrar una sencilla rutina de ejercicios. Bueno, vamos a hacer un circuito de 6 ejercicios que va a consistir en 30 segundos de trabajo por 30 segundos de recuperación. Lo ideal sería que este vídeo lo hicierais unas 3 veces, ¿vale? Entonces ahora voy a demostrar cómo es cada ejercicio. Primer ejercicio va a ser skipping. En el sitio vais a tener que levantar un poquito las rodillas y durante 30 segundos hacemos skipping. ¿Vale? 30 segundos. Descansamos otros 30 segundos. Siguiente ejercicio para fortalecer piernas. Vamos a irnos a la pared. Y aquí vamos a hacer sentadillas. Nos vamos a agachar, vamos a poner las piernas en un ángulo de 90 grados y aquí nos vamos a mantener durante 30 segundos. Fijaros cómo poco a poco, según va pasando el tiempo, van a ir quemando los cuádriceps, esta zona de aquí. ¿Vale? 30 segundos. ¿Vale? Yo lo hago menos, solo lo estoy demostrando, luego vosotros lo tenéis que hacer completo. Vale, ahora descansaréis otros 30 segundos y en esta ocasión vamos a hacer planchas, ¿vale? Para fortalecer toda la zona abdominal. Podéis hacerlo o bien planchas apoyando la palma de las manos, a ver, apoyando la palma de las manos con el tronco bien recto, sin arquear para abajo, que nos puede hacer daño en la espalda. Las manos a la altura de los hombros y aguantar ahí 30 segundos. O bien, si lo queréis hacer un poquito más complicado, subimos y bajamos. Apoyamos antebrazos, apoyamos manos. Aquí. O este. El ejercicio. Aquí sería el ejercicio que más se adapte a vuestro estado físico. Cuarto ejercicio, vamos a hacer pasos laterales, salto, ¿vale? Hacemos más o menos dos pasos laterales y salto. Aquí es donde se va a quejar un poco el vecino, os digo. El nuestro todavía no se ha quejado. Dos pasos laterales, salto bien alto, ¿vale? Venga, uno, dos, salto. Salto todos los que pueda, como si quisiera tocar el techo. Vamos, arriba, arriba, ¿vale? Durante otros 30 segundos. Siguiente ejercicio. Quinto ejercicio. Quinto ejercicio no. Sexto ejercicio. Vamos a volver a coger otra vez la colchoneta y vamos a hacer planchas, pero esta vez nos vamos a tocar los hombros. Vale. Nos ponemos aquí. Hacemos la plancha. Tenemos que tener, como si fuera una tabla de la plancha, toda la espalda bien recta. Y con una mano tocamos un hombro, con la otra el otro hombro. La mano que está en el suelo empuja hacia arriba para no mover la cadera, ¿vale? La cadera tiene que estar fija, ¿vale? ¿Vale? Y este sería el sexto ejercicio. Perdón, el quinto, falta uno. Ahora tocaría la sentadilla con paso adelante, ¿vale? Lo voy a hacer de lado para que lo veáis bien. Fijaros que para hacer la sentadilla tengo que sacar bien el culito para atrás. La espalda recta, ¿vale? Entonces quiero que hagáis sentadilla, paso adelante, sentadilla, paso adelante. Vale. Sentadilla, paso adelante. Sentadilla, paso adelante. ¿Vale? Y así durante 30 segundos. Fijaros bien que sacamos bien el culito y la espalda va bien recta. ¿Vale? Bueno. Y este sería el sexto ejercicio. Y para terminar os diría que no olvidéis que el encierro se lleva mucho mejor haciendo deporte. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y dentro de poco saldremos de esta. Besos, Málaga.